¿Cómo manejar a una expareja que insiste en hablar? Hoy hablaremos sobre cómo manejar la insistencia de una expareja de manera saludable y respetuosa. El objetivo es brindarte consejos prácticos que te ayuden a mantener la paz y el bienestar. Es fundamental establecer límites claros y respetuosos desde el principio. Comunica tus expectativas y necesidades de manera firme pero amable para evitar malentendidos y proteger tu espacio personal y emocional. La comunicación directa y honesta es esencial en estas situaciones. Expresa tus sentimientos y pensamientos sin rodeos, pero con tacto, para que la otra persona comprenda tu posición sin sentirse atacada. Mantén la calma y la serenidad cuando hables con tu expareja. Evita alzar la voz o mostrar frustración, ya que esto solo puede escalar la situación y generar más conflictos. Es crucial evitar la confrontación y los argumentos acalorados. Si sientes que la conversación se está volviendo tensa, haz una pausa y retoma el diálogo cuando ambos estén más tranquilos y receptivos. Escuchar y comprender la perspectiva de tu expareja es vital para mantener una comunicación efectiva. Esto demuestra respeto y empatía, lo cual puede suavizar cualquier tensión existente entre ambos. Identificar si la insistencia es una forma de manipulación es crucial. Observa si tu expareja intenta controlar tus decisiones o emociones. Reconocer estos signos te permitirá tomar medidas apropiadas. Desviar la conversación hacia temas neutrales puede reducir conflictos. Hablar de intereses comunes o asuntos triviales puede aliviar tensiones y evitar discusiones innecesarias, facilitando una interacción más cordial. Mantener la independencia emocional es esencial para tu bienestar. Practicar actividades que disfrutes y rodearte de personas que te apoyen te ayudará a mantener tu equilibrio emocional y mental. Recordar las razones del término de la relación te dará claridad. Tener presente por qué decidiste finalizar la relación te ayudará a mantenerte firme en tus decisiones y avanzar con determinación. Recordar las razones del término de la relación es crucial para mantener la perspectiva. Este ejercicio te ayudará a reafirmar por qué decidiste seguir adelante y buscar tu bienestar emocional. Las técnicas de mindfulness son herramientas valiosas para manejar el estrés durante los encuentros. Practicar la atención plena te permitirá mantener la calma, reducir la ansiedad y responder de manera más serena. Si enfrentas acoso verbal o emocional, es esencial tener un plan de acción. Establecer límites claros y buscar ayuda de profesionales puede prevenir situaciones dañinas y proteger tu salud mental. Considerar establecer contacto solo por escrito puede ser una estrategia efectiva. La comunicación escrita proporciona un registro y reduce la posibilidad de malentendidos o confrontaciones acaloradas en la conversación. En casos extremos, utilizar el bloqueo de contactos es una medida drástica pero necesaria. Proteger tu espacio personal y emocional es fundamental para evitar el estrés y fomentar tu bienestar. Priorizar tu bienestar emocional y mental es crucial tras una ruptura. Reconociendo tus necesidades y limitaciones, te permite sanar y crecer. Rodéate de personas que te apoyen y te valoren. Establecer un tiempo de no contacto te ayuda a encontrar claridad y perspectiva. Este periodo de alejamiento te permitirá reenfocar tu energía en ti mismo y en tus propios intereses. Consultar a un profesional puede ser fundamental si la situación se vuelve insostenible. Un terapeuta puede ofrecerte herramientas y estrategias para manejar el estrés y las emociones complejas. Reflexionar sobre la importancia de seguir adelante es esencial para tu bienestar. Aceptar el pasado y visualizar un futuro positivo te permitirá encontrar paz y nuevas oportunidades de felicidad. Agradezco tu atención y espero que estos consejos te sean útiles. Recuerda que tu bienestar es lo más importante y siempre hay recursos y apoyo disponibles para ti.